Tenemos noticias del ámbito local y hablamos de las autoridades de Sweetwater ordenaron el cierre del club nocturno La Covacha. ¿Por qué? Luego del escándalo de un concurso de mujeres que se desnudaron allí para ganar una entrada a un concierto de los reggaetoneros cubanos Yomil y el Dani, pero no fue por esto que se cerró el club. Se cerró porque este club no tenía licencia para que allí nadie se desnudara. O Lance Noguera se me acompaña con lo último en el estudio y nos explica. Adelante, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, Yaleniza. Efectivamente, va a traer mucha polémica. ¿Por qué? Eh, porque el cierre de la cobacha es porque estaban realizando entretenimiento para adultos sin tener esta licencia. Pero, ¿qué sucede? Ayer, en la última entrevista que dio a un medio de comunicación la cobacha, en este caso el gerente general del establecimiento, nos recalcó que... El concurso se fue de control y que ellos realmente no estaban propiciando que las mujeres se desnudaran, que fue una cosa espontánea. Pero cuando vemos el video, que ya eh, se difundió aquí en América TV, pues se, se ve al Eric Rodríguez, que es dueño de este establecimiento, excitando a los jóvenes a que a que no te lo quitas, a que no te lo quitas. O sea, incitando a que se quitaran la ropa Por eso que va a traer mucho debate. Por otra parte, ahora para recuperar esta licencia operacional, pues los dueños de la covacha, el equipo de trabajo, tiene que ir ante la comisión de Sid para ver si los comisionados y el alcalde deciden entregarle nuevamente esta licencia operacional. Trabajaremos con más detalles en próximas ediciones.